Educación. Hola queridos niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Educa Bolivia. Soy la profesora Paula Aruni Machaca y el día de hoy estaremos compartiendo un nuevo tema del área de matemáticas para el segundo año de escolaridad del nivel primario. El tema de hoy es medidas de peso. Para iniciar nuestra clase, quiero que me ayudes a identificar qué pesa más de estas dos frutas. ¿Pesa más una manzana o pesa más un limón? Exacto, pesa más una manzana, porque la manzana es más grande que un limón. Para conocer los pesos exactos de los productos o los alimentos, debemos conocer las medidas de peso. Para ello, presta mucha atención a la siguiente explicación. Medidas de peso. Recuerda, las medidas de peso son las unidades empleadas para calcular el peso de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que hay en él. ¿Qué cosas podemos pesar? Las cosas que se pueden pesar son, por ejemplo, la carne de pollo, de res que compramos diariamente. También podemos pesar los cereales, como el arroz, la harina, el maíz, el trigo, entre otros cereales. De igual forma, se pueden pesar las frutas, las verduras, las hortalizas. Todos estos productos los podemos encontrar en el mercado. También podemos pesar a las personas. Seguramente cuando fuiste al doctor, te pesaron para saber si estás entre los índices normales de tu masa corporal. De igual forma, se pueden pesar los objetos grandes como cajas y otros. ¿Qué utilizamos para pesar? El instrumento principal que usamos para pesar es la balanza. Existe una gran variedad de balanzas, por ejemplo, tenemos a la balanza romana o de resorte, a la balanza de dos platillos, la balanza colgante. Esta variedad de balanza las podemos observar en el mercado cuando acompañamos a nuestras mamás a realizar las compras de la semana. También podemos utilizar las balanzas eléctricas, que tienen el objetivo de darnos el peso exacto de las cosas con mayor peso. En las medidas de peso, la unidad principal es el gramo. Los múltiplos y submúltiplos del gramo son los siguientes. La unidad principal de peso es el gramo y se abrevia con la letra G y es igual a un gramo. Dentro de las unidades de peso tenemos a los múltiplos, que son las medidas mayores que nos indican que pesan más de un gramo. Entre estos tenemos al decagramo, que se abrevia con las letras D, A, G y es igual a 10 gramos. De igual manera, tenemos el hectogramo, que se abrevia con la letra HG, que es igual a 100 gramos. Tenemos también al kilogramo, que se abrevia con las letras K y G, y es igual a 1000 gramos. Ahora pasemos a los submúltiplos. Los submúltiplos son medidas de peso menores al gramo. Tenemos al decigramo, que se abrevia con la letra D y G y es igual a 0,1 gramo. Tenemos al centigramo, que se abrevia con la letra C y G y es igual a 0,01 gramo. De igual forma, tenemos al miligramo, que se abrevia con las letras MG. Es igual a 0,001 gramo. Estos son los múltiplos y submúltiplos de las medidas de peso.
La unidad de medida que más se utiliza para realizar la compra de productos en el mercado o el peso de cuerpos u objetos es el kilogramo. Esta es la unidad principal que utilizamos con más frecuencia. El kilogramo se abrevia con las letras K y G. Y un kilogramo es igual a 1000 gramos. Generalmente, cuando realizamos la medición de peso, es importante saber que un kilogramo se divide en 2 medios kilos. Y de igual forma, un kilogramo es igual a 4/4 de kilo. Es momento de realizar algunos ejercicios matemáticos y para ello quiero que me ayudes desde tu casa a encerrar la respuesta correcta. Nuestro primer ejercicio. Quiero que me ayudes a identificar quién pesa más. ¿Pesa más un niño o pesa más una persona adulta? Correcto, pesa más una persona adulta, porque su masa corporal es mayor que la de un niño. Vamos a nuestro segundo ejercicio. ¿Cuál de estos animales pesa menos? Tenemos una oveja y una vaca. ¿Cuál será el animal que pesa menos? Exacto, pesa menos una oveja porque la masa corporal de la oveja es menor que la de la vaca. En el siguiente ejercicio, quiero que me ayudes a identificar cuál es el instrumento que nos sirve para pesar. ¿Será la balanza o será la regla? Exacto, la balanza es el instrumento que nos ayuda a pesar. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. ¿Cuántos kilos pesa la sandía? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Y tenemos 3 opciones. La opción A, 2 kilos. Opción B, 3 kilos. Opción C, 5 kilos. Vamos a nuestra balanza y contemos. Una sandía es equivalente a 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. La opción correcta de este ejercicio es 3 kilos. El inciso B. Ahora quiero que me ayudes a saber el peso exacto de las papas. Tengo 3 opciones. Inciso A, 9 kilos. Inciso B, 4 kilos. E, inciso C, 2 kilos. Veamos en nuestra balanza. Las papas que tengo aquí son equivalentes a 1 kilo, 2 kilos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, es el inciso C, 2 kilos. Encierro la respuesta correcta. Muchas gracias, queridos niños, por ayudarme a resolver estos ejercicios. Llegó la hora de despedirnos, pero quiero invitarte a que realices los ejercicios del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.